ya que hablamos de chicas. El fin de semana, como ya lo sabes, fue Día de la Madre y en Huancayo se corrió una singular maratón de polleras. Hermosas ellas, veámoslas. ¿Va a llegar o no? Sí, voy a llegar, papito. ¿Sí? Voy a ganar. ¿Va a ganar? Sí, voy a ganar, voy a llegar. Ojalá puede ver premios para mí también, ¿no? Sí. Luciendo el traje típico huanca, cientos de madres de familias del programa del vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huancayo participaron en una singular carrera denominado Pollera Huanca 2010. Fueron tres categorías donde participaron estas mamás. Ellas partieron de la avenida 13 de noviembre y la calle Real. Su recorrido fue cerca de un kilómetro llegando hasta la explanada de dicho municipio. Magdalena Canchaya Torres es esta madre de 7 hijos quien ocupó el primer lugar. La municipalidad reconoció a las 15 primeras madres que ocuparon los primeros lugares, las distintas categorías. ¿Preparada entonces? No hay que preparar nada, así no hay. ¿Tienes bastante físico? Sí. ¿Familiar de Paulino? ¿Canchaña? ¿Canchaña? ¿Familiar de Paulino, por eso? Sí. ¿Él es tu sobrino? Sí. ¿Cuántos hijitos tienes? Yo, 7. ¿Siete hijos? Sí. ¿Cuántos años tiene el mayor? El mayor está 22. ¿22 años? Sí. ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? Te hacen trabajar. Horas más tarde fueron homenajeadas. Sorteo, mi querido Roy Díaz. Y bien amigos, un agradecimiento especial a nuestros amigos de Huancayo. Muchísimas gracias por esta nota tan simpática. Bien ahí ellas, ¿ah? Por supuesto, demostraron fortaleza, sí, agilidad y resistencia. Y bien también con los trajes bien típicos de nuestra sierra, ¿no? Fantásticos realmente. Me parece una nota totalmente diferente. Gracias, chicos.